Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Poneman, soy la Master Trainer de Pilates Institute de Londres aquí en Argentina y en toda Latinoamérica. Y bueno, muy contenta de estar compartiendo con ustedes un ejercicio de Pilates. Hoy vamos a hacer un ejercicio sobre el Cadillac o trapecio, que es una de las partes de los equipamientos de Pilates, de la técnica Pilates. Les vuelvo a recordar, si alguna vez escucharon, que la técnica Pilates se puede realizar tanto en colchoneta como sobre los equipamientos. Quiere decir que ustedes solamente practican una de las dos opciones, les recomiendo que hagan un poco de todo, ¿sí? Para tener la visión completa de la técnica y no solamente una parte de ella. Así que si me siguen, vamos a ver un ejercicio sobre el trapecio. Bueno, aquí en el Cadillac lo que vamos a hacer es el roll-up y también un poquito de navaja, ¿sí? Como una preparación de navaja. Entonces, vamos a utilizar la barra push-through, que yo lo que hice fue ponerle un resorte de arriba. ¿Sí? ¿Para qué? Para favorecer que yo tenga que hacer tanta fuerza para subir desde abajo hacia arriba, sino que el resorte lo que hace es ayudarme en ese movimiento. Entonces, lo que me favorece es que yo puedo trabajar más sobre la movilidad de mi columna y no tanto sobre la fuerza. Y, pero sí, lo que lo que voy a hacer es acostarme, tomar la barra, colocar mi cabeza dentro del Cadillac, los hombros apoyados, las escápulas apoyadas, la posición de la columna lo más neutral posible. Y desde acá lo que voy a hacer es inhalar, flexionar los codos y al exhalar, pasar hacia atrás la barra, llegar hasta atrás, extender bien, pero luego bajar las escápulas, flexionar los codos y en este movimiento ya ir subir la cabeza, aplanar un poco la cintura para subir. Si al subir veo que la posición de los pies me es incómoda, entonces quiere decir que estamos muy cerca de los piecitos, reacomodo y ahí lo que tengo que hacer es alargar la columna sin sacar las costillas hacia abajo. Puedo extender bien los brazos o dejarlos ahí, simplemente no es tan importante el tema de los brazos, lo que más me importa es el movimiento de la columna. Entonces, redondita la columna, baja vértebra por vértebra, estoy ayudada por el brazo que me está sosteniendo, es decir, yo estoy colgada de alguna forma de la barra y esto me está ayudando. Es una herramienta que me ayuda a hacer mejor el movimiento. ¿Para qué? Para que después yo pueda hacer este movimiento sola en el piso. Vamos redondo, los brazos todos flexionados, paso, subo cabeza, levanto la columna, flojo los hombros y extiendo hacia arriba. Inhalo profundo, flojo las manos y al exhalar, bajo redondo. Bien, lo que tengo que chequear es que mis rodillas siempre estén paralelas. Ahora, si lo quiero hacer un poquito más difícil, entonces lo que voy a hacer es una preparación de navaja. Para esto voy a hacer el mismo movimiento, pero en el movimiento de subida yo elevo una pierna con el torso. Alargo y bajo. Al mismo tiempo que baja la pierna, baja el torso y los brazos. Bajo la cabeza, vuelvo a buscar la posición neutral para este movimiento, pero en el movimiento de flexión ahí sigo la cintura para sacar la otra pierna. Alargo. Lo ayudo con la exhalación. Última vez, de cada lado, voy hacia atrás. Muy lento. Controlo el movimiento acá. Puedo sacar las escápulas hacia afuera, pero después tengo que sí o sí bajarlas para poder entrar. Y subo. Subo la pierna izquierda mía. Ustedes, bajo, última vez, voy hacia atrás, es muy lindo, muy placentero, porque uno no está haciendo tanta fuerza con el centro, si bien no está conectado, no es que está relajado, pero el equipo nos está ayudando a poder entender por dónde pasa este movimiento y después poder hacerlo cada vez con más desafíos, con un poquito menos de resorte o en el piso sin ninguna ayuda.
espero que les haya sido de gran utilidad el roll-up en el trapecio.